que ya tenemos a nuestro tercer invitado de esta mañana, de este día viernes. Y hoy, como es viernes, también vamos a hablar un poco de deportes. Así que por eso hemos invitado al profesor Carlos Torres Garcés, quien es director técnico de fútbol y además también es periodista, periodista deportivo, y también hace análisis político. Vamos a conversar con él en los próximos minutos, a quien le damos la cordial bienvenida a Ecuador en Directo. Profesor Carlos Palillo Torres Garcés. Bueno, buenos días. Es grato compartir este momento con usted. He tenido otras oportunidades y creo que nos ha ido bien, ¿no? Sí, por lo que creo hemos visto que las reproducciones de las entrevistas al profesor Carlos Torres Garcés, le gusta al público. Bueno, siempre es un auténtico placer compartir con usted, ¿sabe? Porque pues este tipo de medios es lo que mantienen más o menos a la ciudadanía en un contraste de la información, ¿no? Antes recibíamos eso sí era una sola vía, irradiación de comunicación de una sola vía desde todas partes del mundo y claro, en Ecuador también. Entonces estábamos ciegos, no era difícil poder, no había ninguna posibilidad de contraste. Entonces en muchísimas cosas creíamos que, o en todo lo que decían, que estábamos convencidos de que ellos eran personas honestas y que querían lo mejor para toda la nación o para todo el mundo. Y cuando aparecieron los medios digitales, entonces las cosas empezaron a cambiar y la gente empezó a contrastar. Pero especialmente todo empezó cuando Rafael Correa fue presidente, cuando él desde sus sabatinas iba desnudando cada semana, cada sábado, todo lo que la prensa decía y pues contrastaba. Y finalmente terminamos nosotros entendiendo la verdadera razón de los intereses de la comunicación, de los dueños de los medios de comunicación, que son personales, no tienen interés ciudadano, ¿no? Todo lo contrario, para claro, su grupo. Y siempre va a haber interés, profesor. Yo creo que mucha gente que no conoce de comunicación, de repente le dicen, oye, pero créate un medio, porque ese medio te va a dar poder. Lo crean con un objetivo, nada sí, más. Sí, ¿Para sí. qué? Para defender ciertos intereses. Intereses, claro, cuando las personas tienen más de una empresa, tienen un banco, y a través de ese banco con el dinero de la gente compran haciendas, ahora son de repente se convierten en importadores de vehículos, en exportadores de banano, en exportadores de cacao, es decir, de ahí del banco sale todo, ¿no? Entonces se hacen autocréditos. Y entonces a partir de allí, pues se genera un poder. Y para que eso tenga sustento tiene que tener un medio de comunicación. Eso apareció en los años 90 ya aquí en el Ecuador. No sé si usted recuerda las grandes peleas entre los grupos de comunicación, ¿no? Claro. Y a partir de allí vino la quiebra realmente del sistema. Profesor, porque se hacían préstamos vinculados. Los medios de comunicación ocultaron el famoso feriado bancario. Sí, efectivamente. Porque los dueños de los medios eran no solo lo ocultaron, sino se aprovecharon de esa información. Porque puede ser que lo oculten, pero ellos salieron ganando finalmente. Ya sabemos quiénes ganaron, quiénes estaban dispuestos a comprar los certificados reprogramados de depósito, no sé qué, tenían un nombre así medio estrambótico. CDR. Sí, los CDR. Y esquilmaron a la población. Entonces, ahí en ese tiempo, durante esa década, pues se empezaron a dar cuenta que era necesario un medio de comunicación que les permita desde allí defender todos sus intereses, todo aquello que ellos de una forma u otra fueron edificando, ¿no? Entonces llegamos ahora a este momento y ya hay medios como este y otros que ya contrastan la información, ¿no? Y entonces la gente ya empezó hace más de 10 años, 16 años llevamos ya
de empezar a ser contradictorios, o sea, es decir, empezar a ser contestatarios de todo aquello que antes nosotros consideramos que era la verdad. Era una sentencia casi. Hoy en día, pues, nos encontramos ante una situación de yo diría que de igualdad, yo creo que de ventaja sobre los medios digitales, sobre los medios tradicionales. Y muchos medios digitales tienen más credibilidad que los medios tradicionales. Absolutamente, porque aquí los medios, con algunas excepciones, los medios digitales viven de lo que la gente puede aportar, que la mayoría de esas personas son desconocidas y es un poco dinero que aportan para que esto pueda sobrevivir, o sea, los medios puedan sobrevivir de alguna manera. Yo sé, yo estoy al tanto de que hay una situación muy grave a pesar de todo, ¿no? Que no todo lo que se ve es color de rosa, que detrás de todos ustedes hay un drama también, ¿no? Pero valientemente ustedes continúan y le dan espacio a aquellos que en los otros medios no tienen voz. Y la voz de aquellas personas es la voz del pueblo llano, de la clase media, mucha gente de la clase media ahora, pues, con el síndrome de Doña Florinda, pues, se ha confundido. Y porque tiene un vehículo, tiene un departamento, ya se cree parte de la élite de nuestro país, ¿no? Incluso hay presidentes como aquel traidor que pensó que él podía ser parte del núcleo social de los multimillonarios de este país. No, lo utilizaron como una alfombra simplemente. Claro, y después lo desecharon. Como todas las cosas, sí, que son, como todo traidor. Hay una frase que la escuché por primera vez en España. Roma no paga traidores. Después de que un general mandó a un grupo de personas a matar allí a unos revolucionarios que había en el Imperio Romano, sobre en España. Uh-huh. Y después fueron a cobrar, pues, su parte. Bueno, ya mi querido tribuno, ya hemos cumplido con eso. Entonces, la respuesta del tribuno fue: Roma no paga traidores. Entonces, todos finalmente terminaron pagando por todo lo que hicieron. O sea, tarde que temprano, De una forma u otra, todos esos bandidos que estuvieron, y aquellos también que traicionaron, los enunciados de la Revolución Ciudadana, que estuvieron en el principio y que trabajaron y que se educaron y que hicieron muchísimas cosas, que se beneficiaron de muchísimo de los proyectos y los programas de la Revolución Ciudadana, y que luego traicionaron al proyecto político. ¿Usted ha escuchado algunos medios que todavía siguen diciendo que el correísmo se llevó 70.000 millones de dólares? ¿Cómo analizar ese relato, profesor? Bueno, pues ya usted lo dice, eso es un relato, ¿no? No tiene, o sea, no hay ninguna capacidad ni alicia. ¿Le siguen mintiendo a la gente? No, solo eso, yo desde el principio, mire, ese relato ya es, o sea, no es nuevo, ¿no? Yo escuché una vez a un periodista que dijo que son 300.000 millones de dólares. Ya. O sea, fue ya. Pero entonces, o sea, no se hizo nada. Eso es solo un relato, o sea, un país que dio un giro de 180 grados en apenas 10 años, después de más de 200 años de república, con una cantidad de problemas, con una pobreza extrema. ¿Cómo puede usted pensar que se puede llevarse 300.000 o 70.000 millones y hacer toda esa obra que se hizo? Evidentemente, yo cuando y un ejemplo, perdóneme que pueda tomarme como un ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba construyendo mi casa hace más de 27, 28 años, pues el precio en ese momento de la vivienda era de 120.000 dólares. Y al final, cuando terminó la construcción, había casi superado los 200.000 dólares, porque pues no era un dinero que yo me había robado por si acaso, ¿no?
No, era de fruto de mi trabajo como entrenador de fútbol, ¿no? Y entonces significa que porque al final costó tanto dinero, se me fue el presupuesto muy arriba, significa que yo me hice el harakiri, pues yo mismo me robé más o menos, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que toda obra que se empieza con un costo, pues generalmente, y yo no soy experto en esto, pero es de sentido común, generalmente termina costando mucho más. Y no significa que ese mucho más o esa diferencia, pues ha sido producto de un robo de los constructores y los que firman los contratos para que estos puedan hacer la obra. Entonces, eso se sabe. Eso es más viejo que caminar para adelante. Toda la vida ha sido así. Y sin embargo, entonces, pues establecieron ese relato. Un relato que todavía, no solo ese, sino otros. Mira el principio. Yo tengo muchos amigos de todas las clases sociales, ¿no? Pero estos amigos son producto de mi actividad deportiva. Y en el principio, cuando Rafael Correa todavía yo no lo conocía, no sabía ni nada de su proyecto, pero ya se estaban en un proceso de elecciones. En ese momento, estamos hablando de más de 10 años, más de 16 años atrás, porque ya 6 años han transcurrido de este tornado que ha pasado por el Ecuador en estos 6 años que lo han destruido. Han destruido tanto este país. ¿Usted nunca en su vida se imaginaba encontrarse con Correa? No. Pero sabía que era fanático de Melec. No sabía tampoco que era fanático del Ecuador, de Melec. Usted nos contó la última vez el... Sí, eso, el, no, si no, ya, no sabía. No. Lo que quiero decir es que en las reuniones que teníamos con mi esposa salíamos, de paso, ella ahora nos está mirando. Ella nunca mira estos programas porque dice que ya está cansada de verme. ¿Su esposa? Mi esposa, pues quiero enviarle un saludo. Que esté... ¿Cómo se llama su esposa? Fabiola. Fabiola. Doña Fabiola, aquí estamos. Y entonces la gente decía, en ese momento, Correa todavía no tenía ni la más mínima... O sea, parecía que tenía pocas posibilidades. Ellos empezaron con 3 personas, con 4. Caminando y luego se fue. Yo me acuerdo que uno de ellos era Pancho La Torre, me parece, ¿no? Sí, Pancho, Ricardo Patiño y todas aquellas personas que muchos de ellos están en el exilio, injustamente en el exilio. Entonces hablan de tanto, o sea, sin argumentos, sin ninguna prueba, hablan de tantas. Hablan tantas torpezas, como por ejemplo cuando hablamos de Ricardo Patiño, la valija diplomática que se ve, pero es que el narcotráfico se infiltra por todos lados. Nosotros tenemos idea de cómo funciona eso. Entonces, cuando yo era entrenador de fútbol, cuando la gente confiaba en mí como entrenador de fútbol, habían empresarios de fútbol. Y esto se da, y esto es un ejemplo de lo que le voy a decir, lo que se da también con los políticos. Entonces, empresarios que querían que alguno de sus jugadores integren la plantilla donde yo estaba dirigiendo, le decían a los jugadores que él tenía que dejar un poco de dinero para el entrenador. Y yo no tenía ni idea que lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué se queda en el imaginario del que el entrenador cogió un billete? Del jugador. Del jugador. Que él tenía que jugar primero, y segundo, que yo había recibido dinero primero, ¿no? Qué infames, ¿no? Sí, así funciona. Y entonces y te van etiquetando con eso, ¿no? Y se da con los políticos, se da con los presidentes, se da con los ministros, se da... Es como la señora esta que en nombre del presidente Correa, pues recibió una fortuna, Pamela Martínez. Bueno, ahí también hubo presión de parte de no, ya sabemos, ya claro, sabemos. Claro, claro. Ya sabemos lo que sucedió. Del innombrable, ¿no? Ya, pero bueno, la gente es valiente, pero yo digo, o es frágil. Digo, profesor, de las dos formas. Hay gente tan infame que haga eso. Claro que sí. Pues ¿cómo si puede dormir viendo tranquila una persona que pero ha si, hecho una maldad y que le ha dañado la vida a alguien? Pero si nos estamos dando cuenta, esto es de la historia de la vida, no es del Ecuador.
La gente mala viene de siempre. ¿Con tal de acomodar su vida? No importa, son arribistas que quieren acomodar su vida y que quieren... Usted vio lo que pasó con Moreno. Un agazapado el hombre ahí. Sí. Llegó a ser presidente de un país con un discurso. Si nos podemos escuchar, si nos podemos... Nosotros, los mensajes que le daba al expresidente nosotros, Correa. Oiga, nosotros hicimos una campaña, en ese momento yo estaba en España, hicimos una campaña... Y ahora cuando yo de repente reviso, porque todo eso queda guardado allí, no solamente en la memoria del teléfono, también queda clavado en nuestra memoria, que decía que nosotros cómo pudimos apoyar a ese hombre que tenía ni siquiera una doble moral, ¿no? Sino no era un arribista que no le importaba nada porque... Porque no le, yo creo que él también fue chantajeado, porque esto de Sinodiro viene de más atrás. Pero no fue suficientemente valiente para asumir su responsabilidad y no traicionar, no a los de la Revolución Ciudadana, porque finalmente está de alguna manera la gente puede comer, puede vivir, ¿no? Pero a millones de ecuatorianos que usted haya con su forma de actuar, con su indolencia o con su malévola intención, llevar a toda esa gente a la extrema pobreza, a que los hijos estén en las calles sin rumbo, a que las madres solteras, que hay muchísimas en este país, muchísimas madres solteras que son papá y mamá, no tengan para darles de comer a sus hijos. Entonces produce un efecto multiplicador de la delincuencia eso. Que haya destrozado la educación, la salud, que todos los centros de alto rendimiento. No, los centros de educación que se hicieron, que se estaban construyendo, incluso las réplicas, que eso era muy importante. Las unidades educativas del milenio. Llevar las unidades educativas a los barrios, para que no tenga que salir un niño o un adolescente todos los días para venir, por ejemplo, digamos al Vicente Rocafuerte o algún otro colegio que se hizo réplicas aquí en Guayaquil, para dar un nombre, ¿no? Y luego, pues todo lo que pasó, ¿no? Persecuciones y todo eso. Y lo que vemos ahora de muchos medios de comunicación, que lo que buscan es cuando algo ocurre en una unidad educativa del milenio, se cayó una visera, se dañó el techo. Eso es lo peor, porque se dañó el techo. Eso ya es supino. Sí, ya no puedo redundar, decir es un ignorante supino, ¿no? Sí, van y dicen que esa construcción estuvo mal hecha. Mal hecha, sí, mal construida. Y que hubo sobreprecio y que, bueno, todo lo que pasa es culpa de Correa. Eso es una cuestión que, bueno, afortunadamente parece que el pueblo ecuatoriano ha reaccionado. Ojalá que eso se demuestre el próximo 20 de agosto cuando volvamos a las urnas, ¿no? Y que definitivamente desterremos de este país ese tipo de formas de gobernar. Gobernar para una élite. Sin importarle los problemas de las grandes mayorías, sin importar la educación, la salud, no nos importa que se mueran, no nos importa que no estudien, no nos importa que en un viaje entre Guayaquil y Santa Elena cada día se hace más lejano porque las carreteras se han destruido. Entonces, con el asunto de las destrucciones que usted me estaba comentando, pues eso es más duro todavía, ¿no? Pensar que usted hace una carretera y no tiene que darle mantenimiento, eso es, pero cuando usted construye una vivienda. Si usted se va de viaje, deja su casa tres meses. Y a la vuelta tiene que dar mantenimiento. A los tres meses tiene que venir a hacer mantenimiento de ley. Inclusive, por ejemplo, tenemos unos grandes problemas en este país, que es una bendición, pero también es unos problemas que vivimos. Que vivimos por regiones, ¿no? Las regiones son marcadas, la sierra y la costa. En la costa aquí hay una humedad que supera más del 80% durante todo el año.
pues se supone que las cosas se van a destruir, ¿no? Entonces, ¿cómo meterle a la gente y repetir eso a la gente de que estaban mal construidas? Claro. Estaban mal hechas. Se robaron la plata. Se robaron 70 mil, pero no han encontrado ni un solo peso, ni un solo dólar. Se han encontrado dineros en paraísos fiscales. Y sí han encontrado de los que acusan, de los que nos gobiernan. Claro. ¿No? Profesor, vamos pasando al tema que nos deportivo que nos trae aquí. Pero antes me gustaría rodar este video de lo que dijo hace 4 años, me parece, el expresidente Moreno. En el gobierno anterior, a lo mejor por el entusiasmo de construir obras, se hizo 5 centros de alto rendimiento, a los cuales casi nadie asiste. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Ustedes dirán, si acá hay 5, allá hay 100, pues. No, hay 2. En los Estados Unidos hay 2. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. Haber recibido la medalla de bronce, Jonathan no pudo regresar de inmediato, pues perdió el vuelo. Buenas noticias. Así es que siempre lleguen con buenas noticias. A las personas que llegan con malas noticias, da ganas de matarles, pues. Eso lo dijo un expresidente. Causa gracia. Es por no llorar. 5 centros de alto rendimiento. No puede ser tan imbécil, perdóneme el término, ¿no? No puede ser tan imbécil para decir que en Estados Unidos hay 2 centros de alto rendimiento. En Estados Unidos, para los deportistas olímpicos, en el 2014 se designaron 14 centros de alto rendimiento. Y en Estados Unidos, porque él se refiere a ese país, o sea, compara Ecuador con Estados Unidos, cada universidad es un centro de alto rendimiento. Y está a disposición para no todos solamente los... para que sean abogados, para que sean economistas o cualquier otra profesión. También ellos becan a deportistas porque ellos son parte del desarrollo de los deportistas de élite, olímpicos. Y también y para la universidad es una vitrina tener a un deportista, pues. Claro, entonces decir con tanta desfachatez, él está mintiendo. Yo creo que él sabe que él estaba mintiendo. Porque no creo que él no se haya dado una vuelta antes de ser presidente por Estados Unidos y entender que cada universidad o la mayoría de las universidades de Estados Unidos son centros de alto rendimiento para deportistas. O sea, estamos hablando de que tiene hasta más de 100, pues, Estados Unidos. En la mayoría de las universidades tienen todo, porque creo que debe haber alguna ley que los obliga a tener infraestructura deportiva. Y la infraestructura deportiva, pues, no es cualquiera allí, pues, ¿no? Rápidos, claro. Hay pistas atléticas, coliseos, canchas de uso múltiples para distintos deportes. Incluso hay centros de alto rendimiento para distintos deportes, o sea, no son híbridos, hay algunos que son directos para este deporte, porque la mayoría son híbridos, o sea, para muchos deportes. Entonces, Ecuador, con buen criterio, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que yo creo que ahora con esta arrollador irrupción en el ámbito político de Luisa González, yo creo que Ecuador va a volver, aunque no he escuchado que se habla del deporte, pero el deporte ese es lo más potente que hay desde el punto de vista político para los pueblos. Porque el deporte, por sobre todas las cosas, es salud, y donde hay salud hay rendimiento. Pues claro, y la formación integral del ser humano viene vinculado al deporte. Través de la energía. Si nosotros somos energía, cuando yo estoy moviendo mi mano, mi brazo, pues estoy produciendo, porque tengo energía. Entonces el deporte tiene una capacidad disipadora extraordinaria para no permitir que los niños, especialmente, que esos centros de alto rendimiento se debieron haber usado para masificación, si no, y a partir de allí se va con escuelas hasta llegar al nivel que corresponde para cada uno, depende de sus capacidades. Entonces, pero esto también tiene que ver con la
con la Federación Nacional del Ecuador, la FENADOR, con las federaciones provinciales, con las asociaciones por deportes, con los clubes que se han armado solamente para armar directorios, pero no con el firme propósito de desarrollar el deporte y ayudar a la población, incluso con menos oportunidades para que a través del deporte pueda desarrollar una vida digna. Profe, Alejandro Gómez dice, en Estados Unidos todos los centros educativos son unidades de alto rendimiento. Claro, es lo que le estamos diciendo. Es decir, yo estuve, mi época de jugador y entrenador, estuve por varias universidades y en las universidades había estadios de fútbol y toda infraestructura relacionada con el deporte. Con el deporte, sí. No todo es estudios formales, como dicen, para formar economistas o doctores o en todas las profesiones que existen también, pero y fundamentalmente hay el deporte es una de las herramientas que permite que las universidades sigan creciendo mucho más. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo puede decir eso? Y lo peor que dice allí en ese mismo video, quién fue, imagínense que tenían tan baja estima el deporte, que dijeron, no sé si eso ha sucedido, que dijeron que iban a desaparecer de los 5 centros de alto rendimiento que hay en Ecuador, en Esmeraldas, Río Verde, en Carpuela, provincia de Imbabura, en Macas, provincia de Morona, Santiago. Creo que los estaban vendiendo, incluso los estaban rematando. En Cuenca y en Guayaquil. El Guayaquil está abandonado, en Durán. En Durán, no Guayaquil, perdón. Y está abandonado. Usted que ha hecho periodismo de ese deportivo en ese nivel, usted sabe que incluso en algún momento hubo un reportaje donde se habían robado todos los robados. Pero todo esto fue como un plan que había profesor. Había un plan, ¿no?, de destruir, que permitir que se destruya la infraestructura deportiva. Pusieron a gente que no iba a hacer nada. Incompetentes, no sé si eran tan incompetentes como parecen, ¿no? Pero parece que ellos como la fiscal se prestaban para esas cosas. Esto me parece más o menos como el ponen el Seguro Social al representante del gobierno que va a administrar el seguro, pero el propósito es hacer nada para que el Seguro Social se destruya. Entonces, para que la gente diga, queremos ya la seguridad privada. Mire, esto yo creo que merece un capítulo especial en el próximo gobierno de Luisa González. ¿Usted está seguro que Luisa va a ganar? Yo estoy seguro. Es que es la única opción que realmente tiene sentido, ¿no? Porque todo el mundo. ¿Usted ha analizado a los otros candidatos? Yo he analizado a todos, por supuesto, ¿no? Y yo creo, pero no se trata de los candidatos. Yo creo que la gente ha hecho conciencia ya respecto de que ya no podemos seguir más con este tipo de gobiernos, ¿no? Gobiernos destructores, gobiernos que son como una plaga que destruye todo y ha destruido. Ya sabemos, o sea, redundamos al decir, hablamos de la educación, no solamente la educación primaria, secundaria, universidad, pero destruyeron también las universidades, las universidades de ciencia que se hicieron 3 en el gobierno de Rafael Correa. La universidad de la educación que estaba entre Cuenca y Azogues. Y Quián, creo que eso. Y Quián está en el oriente, y la que pues... porque no habían construido unos edificios, dicen que no servían, cuando ellos tenían que continuar con el proyecto. Yachay. Sí. También está la Universidad de las Artes. De sí, aquí. Eso, la educación, eran 3. La educación, esa está entre Cuenca y... Yo estuve allí en algún momento, nos llevaron allí a una capacitación y nos encontramos con ese lugar maravilloso para los profesores, o sea, para formar, o sea, formador de formadoras esa universidad. Y la de Iquian, que está ubicada en el oriente, no sé, no recuerdo en qué provincia. Entonces, hay que volver
yo creo que, pero inmediatamente hay que retomar el tema de la, el asunto relacionado con el deporte. No solamente el deporte profesional o el deporte olímpico. El deporte formativo. El deporte formativo, que allí es donde, donde está el, uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador, se está captando muchísimos niños para ingresar en el mundo del sicariato, del AMPA, ¿no? entonces de la droga. Entonces el deporte podría ayudar, sería una herramienta más para evitar que esto sigan engrosando los niños que no tienen sin oportunidades de estudiar o de estudiar simplemente, ¿no? Porque no hablemos que un niño tiene que ir a trabajar. Pero claro, encontramos también muchísimos niños en la calle que están haciendo eso cuando deberían estar en una escuela, en un colegio. Jóvenes, adolescentes, sin rumbo, sin sentido, sin una esperanza de vida, viviendo y de repente pues encuentra situaciones, porque además estos tienen un contraste horroroso, perverso. Que si tiene un televisor en su casa, la televisión le muestra cosas maravillosas. Y entonces ellos empiezan a querer tener esas cosas. Entonces cuando le ofrece el mejor televisor, le ofrece los viajes por el mundo, le ofrece los restaurantes más lindos, le ofrece la moda actual y todo eso. Pero por el momento nomás todo. Sí, le ofrece, pero dice, que yo quisiera tener eso, pero no tengo dinero. Pero de repente aparece alguien que le dice, aquí hay esta oportunidad para que tú tengas todo eso que se ve todos los días a través de los medios de comunicación. Profesor, ¿qué se puede hacer con el problema social que vive el Ecuador y de qué manera se puede erradicarlo a través del deporte? ¿Qué debe hacer el próximo gobierno? Debe tener, me imagino, un proyecto, rodearse de gente que conoce de esto. Claro. El problema del gobierno que tenemos ahora se rodeó de gente que desconoce de la cosa pública. Ineptos. O sea, no conocen, son gente que cuando se sientan a dirigir algo no saben qué hacer, no conocen de proyectos, no conocen de planes. ¿Qué debería hacerse? Bueno, lo cierto es que esta gente vive en una burbuja. Ellos no han salido de la burbuja y son gobernantes. O sea, gobiernan un país donde hay muchísimos problemas que resolver. Pero ellos no sienten los problemas. Ellos no les importa porque viven en su burbuja. Desde su burbuja todo está bien. Y de hecho, pues todos los días dicen que todo está bien. Hace unos días un ministro dijo que vivía una luna de miel. No, pues entonces, si está como un callo renunció porque dijo que ya había hecho su trabajo. ¿Y cómo va a renunciar cuando después dice en mes y medio solucionó los problemas, sí, para él? Sí. El tema de seguridad. ¿Cómo se puede resolver un problema de seguridad sin antes atacar las causas? Profe. Las causas son el hambre, la miseria, la falta de empleo. Javier Vanguera dice que la Universidad del Cañar es UNAE. UNAE, sí. La UNAE. La gente lo está viendo y está llamando. Sí, entonces, mil disculpas. No, tranquilo, esto porque pasa. Estaba teniendo una ayuda a memoria aquí, porque no se puede todo tener. Entonces, a partir de allí, ese fue el gran proyecto de ellos, destruir este país. Y ahora la Revolución Ciudadana, que está muy fuerte, está con fuerza, está después de todas las experiencias pasadas, yo creo que las cosas serán muchísimo mejor. Pues ya a mí me gustaría conversar, por ejemplo, con los candidatos, los asambleístas, los candidatos. Nadie habla del tema deportivo, ¿no? Pero el problema del tema deportivo no se habla. Mire que lo primero que hicieron estos fascinerosos fue degradar, tenía Ministerio de Deportes, Ministerio de Deportes en el gobierno de Rafael Correa, que estaba a la par como
a la educación y a la salud. Era exactamente lo mismo, o sea, una política de Estado permanente. ¿Cómo se llaman estas leyes? Hay dos tipos, ¿no? Que tiene, unas son orgánicas. Orgánicas. Sí, que son para siempre, ¿no? Y el deporte estaba en eso, porque el deporte no solamente tiene que ver, es que la gente muchas veces no se confunde, ¿no? Pero por sus intereses, ellos creen que el fútbol tiene que solucionar todos los problemas del Ecuador en lo que tiene relación a eso. Y todos los chicos quieren ser futbolistas. Y entonces no, porque la mayoría, nosotros tenemos millones de niños, niñas y adolescentes que tienen otras sensibilidades también, el arte, la música, la pintura, la danza, pues hay decenas de otras actividades que niños sensibles que pueden hacer eso. Entonces, pero ¿por qué no intentar masificar y después ir separando de acuerdo a las habilidades o a las destrezas? O bueno, destrezas no van a tener si no hay desarrollo de la técnica o experiencias a través de los deportes, ¿no? Profesor, en los barrios donde hay mayor índice de inseguridad, en todos los barrios del Ecuador, ¿se pueden encontrar talentos deportivos? Pero si todo el mundo sale de los barrios, pues, de las urbanizaciones, pues ahí salen. ¿Cómo trabajar? De las urbanizaciones salen banqueros, otro tipo de... ¿Y cómo trabajar en los barrios, pues? ¿Por qué? Barrios, el otro día, miren, yo soy parte de un grupo... una central política que está en la cooperativa Juan Montalvo, que se llama La Casa de Marcela. Ellos han hecho, yo soy parte de ese grupo, ellos han hecho muchísima política desde allí y fueron elementos importantes en lo que por lo menos en la provincia del Guayas, en lo que sucedió en las últimas elecciones. Y nosotros desde allí estamos desarrollando un proyecto relacionado con el deporte. Y de todas maneras a mí me gustaría que conversar de esto, porque es necesario, porque no escuchamos a los candidatos hablar. Evidentemente deporte. Que hay otros problemas que nos aprietan, ¿no? Que nos presionan, que es la seguridad. Pues la falta de empleo especialmente, ¿no? Pero de la mano tiene que ir un desarrollo de todo el deporte, toda la estructura deportiva. La estructura deportiva es inmensa, usted sabe. FEDENADOR y todas las federaciones provinciales del Ecuador, el Comité Olímpico. Están las ligas barriales. Entonces, cantonales. Las ligas barriales, las ligas cantonales. Deporte estudiantil. Deporte estudiantil, o sea, deporte universitario. Sí, es una pirámide inmensa. Y yo sé que en pero ya no se escucha le quitaron, hablar de es que todo. Le quitaron recursos a esto, por ejemplo, ya no se realizan torneos escolares porque las escuelas no tienen capacidad de gestión. Le quitaron recursos a las universidades. Nosotros hablábamos ahora, mire qué contradicción, hablábamos ahora de que el deporte en los Estados Unidos se lo realiza en las universidades y casualmente a las universidades del Ecuador le quitaron presupuesto para desarrollar deporte, le quitaron presupuesto a las ligas cantonales, ¿no? Entonces, con un buen control de esos recursos entregados, pues se puede volver, no volver, digamos, porque ahora es donde nosotros sabemos perfectamente que desde los centros de alto rendimiento se puede hacer ciencia para el deporte, ¿no? Ciencia para mejorar el rendimiento de los atletas, de los deportistas, ciencia para formar deportistas, formadores que tengan la capacidad de didáctica para saber y que conozcan el cuerpo, porque no se puede ser entrenador si antes no sabe a quién va a entrenar. Y aquí en el Ecuador sucede que la gente se hace entrenador y no conoce el cuerpo de las personas, no sabe qué tipo de estructuras nosotros tenemos. Entonces, cuando sucede eso,
pues todo se va al traste, porque lo primero que hacen es contratar entrenadores extranjeros. Cuando aquí tenemos gente que puede preparar, o podría ser que en vez de venir... Pero había un convenio... 50 extranjeros... Profesor, había un convenio... Venga uno y forma a 50 ecuatorianos. Había un convenio con Cuba Deportes, creo que así se llama el ministerio. No sé. Donde venían entrenadores extranjeros a trabajar con los entrenadores de acá. Esa es la... Es que así es como funciona, y no tiene que ser de Cuba, puede ser de cualquier país, tiene que ser alguien sí, que conozca sobre país. La disciplina. Pero entró el gobierno de Moreno y sacó a todos los entrenadores, ya podía. Hasta docentes extranjeros que venían. Si odiaba él a los cubanos, podía haber traído pues los Estados Unidos y seguía el proyecto. Entonces no querían nada finalmente, no querían nada, porque ahora tenemos un secretario se llama, ¿no? De deporte. No, le dieron rango de ministro nuevamente, después de que salió el innombrable. Sí. Entró... Pero ya tenemos ministerio ahora. Volvió a ser ministerio. Pero todo lo hicieron para decir, se está derrochando mucho dinero. Oiga, dígame una cosa, y este señor... Sebastián Palacio. Existe. Existe, se supone. Pero ¿dónde está? Porque nunca lo hemos visto. Yo por lo menos, yo no consumo, evidentemente no consumo. Lo que pasa es que no se habla mucho de él, porque cada vez y cuando sigue recortándole el presupuesto al deporte, como porque el gobierno le exige que se le recorte, entonces casi que finalmente, nadie habla mucho. Finalmente, pues no hay nada. No hay nada. Lo mismo pasó con la anterior secretaria de deportes. Ahí era secretaria, con rango de ministra, y estuvo 4 años en el gobierno de Moreno, que allí se ganaron las medallas olímpicas. Que aparecieron ahí. Se atribuían que ellos habían hecho el trabajo para tener esas medallas olímpicas. Pero ellos no tienen conciencia, ¿no? Que la gente ve mucho más allá de lo que ellos piensan. Que todo, para que estos deportistas hayan tenido una medalla olímpica, no viene de un día a otro, de un año a otro. Todo es un proceso, profesor. Pero por supuesto, no puede haber desarrollo si no hay programas. ¿No? Proceso porque formativo. Hay 4 grandes espacios, ¿no? Que primero es el deporte de base, o puede ser el deporte de recreación, o no, la recreación, porque eso no es deporte, o puede ser la masificación, y luego se va avanzando en el proceso, primero en la formación, de desarrollo de la técnica, o depende de la disciplina, y después se va seleccionando a los talentos, a los mejores deportistas por sus condiciones genéticas, por su talento, por una serie de virtudes que nosotros sabemos que hacen los deportes, que hacen al deportista de alto rendimiento, ¿no? Que ese deportista no se hace porque sí, o sea, el deportista tiene que traer un porcentaje muy alto de capacidades para poder llegar a la alta competencia. Profesor. En cualquiera de las actividades deportivas que existen. ¿Cuánto se podría ahorrar el país si desde las escuelas, todos los centros educativos del país y las universidades, la práctica del deporte sea... Algo imagínese, constante. Mire, yo solamente le voy a en poner, salud se podría le voy a, ahorrar mucho. Le voy a solamente poner un ejemplo. Esmeraldas tiene uno de los centros de rendimiento, de los centros de alto rendimiento más grandes del país. Y ahí en Esmeraldas, ustedes nosotros sabemos que hay unos problemas gravísimos de sociales. Pero eso está abandonado. Está completamente abandonado cuando podrían evitar que los niños en su tiempo libre estén sin hacer nada y que salgan a la esquina del barrio donde viven y se encuentren con la delincuencia que asola cada uno de esos sectores, y en vez de estar allí podría estar en un lugar donde con profesores que los guíen, con profesores que los vayan formando, pues produzcan una conciencia o vayan desarrollando el carácter. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nacemos con un temperamento, pero el temperamento tiene dos
es genético nuestro temperamento, tiene dos partes, unas que son fortalezas y otras que son debilidades. Entre las fortalezas y las habilidades usted tiene que formar el carácter. Entonces allí el deporte, como la educación, te ayuda. Son extraordinariamente formadoras del carácter de las personas. Y entonces no puede ser un gran deportista, no puede ser un deportista, pero sí un carácter fuerte que no sucumba ante los problemas de la calle y que sepa exactamente qué hacer en cada circunstancia. Entonces eso es el deporte. Y entonces se ahorraría millones en cárceles, se ahorraría millones en problemas de salud, enviar a los niños, porque en la época de la Revolución Ciudadana, la primera parte, yo creo que ahora viene la segunda, en la época de la Revolución Ciudadana había una consigna que era sentencia, los niños no podían estar en la calle, tenían que estar en las escuelas. Claro. Entonces eso, la escuela, se exigía al padre, y además, bueno, si el padre no tenía, el Estado te da hasta el desayuno, ayudaba, ¿verdad? Sí, ayudaba en uniformes, útiles, todo eso, ¿no? Inclusive tengo entendido que, por ejemplo, si se hacía actividad, si desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno se toma esto muy en serio, pues ya tiene ganada el 50% de la batalla contra la delincuencia. Y hay que trabajar de manera articulada con los ministerios. No, pues tiene que ser transversal, con educación, con salud, con bienestar social. Uh-huh. Desarrollar... Ministerio del Interior. Trabajar Ministerio del Interior, trabajar con el deporte adaptado. Hay que darle también a las personas con capacidades distintas. Tiene que ayudar. Trabajar con los ancianos, trabajar con todos. O sea que Ecuador, después de unos años, tenga cultura física. ¿Qué significa eso? Que todas las personas tienen que saber que el deporte le va a ayudar a tener un mejor desarrollo en la escuela, en el colegio, en la universidad y fundamentalmente en el trabajo y en la relación familiar. Entonces, yo creo que este es el momento oportuno, ¿no? Después de lo que ha pasado, porque después de todo lo que ha sucedido en estos 6 años, de acoso y de derribo total de la institucionalidad del Ecuador. Este es el momento para darle importancia a todo aquello que fue logros y que tangiblemente se vio que avanzábamos. Uh-huh. Avanzábamos ni siquiera era lento, ¿no? Era seguro el avance del Ecuador. Entonces hoy en día nos encontramos con una persona que miente, que es mitómano, que es un mentir es un es como un hábito para él. Es como contar dinero, mentir para él. Afortunadamente ya se va y esperemos que nunca más vuelva una persona como aquella que le mintió a todos los grupos sociales, a los todo grupos lo solucionaba, de edad, pues. Sí, porque tenía la solución. Con el discurso, pero tenía la solución. Lo que quería era acomodarse para después de que él no sea más presidente, el país sea de ellos, las instituciones sean de ellos, las más rentables, por supuesto, ¿no? Llevarse las hidroeléctricas, que si no fuera por eso, pues en este momento estuviéramos sufriendo de problemas de desabastecimiento de energía. ¿No se ha podido llevar todavía el Banco del Pacífico que intentaban? Bueno, ellos pensaron eso, ¿no? Pero no sé, parece que no. Parece que se le ha hecho difícil, porque de todas maneras hay gente que de alguna manera reacciona, ¿no? De alguna manera reacciona, pero yo creo que de todas maneras todo esto de cosas que de última hora se están firmando, creo que se están firmando, finalmente eso se puede revertir. Profesor, déjeme saludar a Yolanda Martínez, que hizo un aporte al Super Chat. Gracias, mi estimada Yolanda, un abrazo a la distancia, a toda la gente que está conectada también, saludos para Terciopelo Rojo, Tobías Valdés, felicitaciones Palillo, gran verdad, solo los insensatos no entienden eso. Bueno,
gracias a la gente que está comentando y a los trolls también, que se dedican a hacer cosas de... Hay de todo, porque efectivamente hay gente que, muchísima gente que ve este programa, que lo escucha, que nos envidian. Para sí, para la contradicción, ¿no? Para el odio, para derramar la hiel que tienen. Como decía, no decía el rey de la cantera, el rey de la cantera decía, pese a la cobarde envidia de los trolls. Ajá. Entonces estamos en una situación así, ¿no? Una polarización del país que no conduce a nada, ¿no? Y tenemos una sociedad no pobre, pero no porque tenemos un país pobre. La gente está empobrecida porque finalmente, no digamos, yo una vez, claro, hay personas con las cuales no se puede razonar. Entonces yo le decía, no porque yo conozco, porque yo he estudiado, pero es como una cuestión de sentido común, ¿no? Que porque también hemos vivido en otras partes del mundo donde la riqueza se reparte mejor. Sí. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Hay otro nivel de vida para la gente, ¿no? O sea, ser clase media aquí... Perdón que le interrumpa. En algún momento yo tuve la oportunidad de visitar España. Estuve en Barcelona. Yo tengo casi que la mayor parte de mi familia vive allá. ¿Por qué? Gracias a un feriado bancario que se ocasionó hace 23 años, tuvieron que salir del país. Mi familia quedó, como decía mi padre, en las tablas. Tuvo que migrar hacia España, y allá estuve hace unos 9 años atrás, y usted puede ver en esas avenidas principales de Barcelona, donde hay cafeterías por todo lado, la gente sale del trabajo, va a una cafetería, comparte con la familia, comparte con los amigos, conversa, y tiene un nivel de vida distinto, que no solamente es pensar en el trabajo, se trata de que ahí disfrutar hay, la vida. Y no se trata que todos ahí, los que están sentados en esos lugares, tienen plata. No, son trabajadores. Como cual. Es la cultura que ellos tienen, ¿no? Sí, es la cultura y también tienen trabajo. Entonces, la gente disfruta permite, de la vida. Les permite poder tomarse, darse esas satisfacciones. De estar cada fin de semana, porque aquí, por ejemplo... Aquí no hay esa posibilidad de que la gente... El patrimonio de la gente pudiente salir y con la familia a comer, allá eso es la norma, no es la excepción. Entonces... Pero la gente pudiente de aquí un fin de semana se va a Miami, pues... Sí, en cambio y los otros a seguir trabajando hasta sábado y domingo para poder llegar al fin de mes o medio llegar, porque según estadísticas hay gente que vive con $20 al mes. ¿Qué vida puede tener una persona con $20? Y con hijos. Y o sea, come pasando un día también. Con niños y adolescentes, sí. Es una cuestión gravísima, ¿cómo no darse cuenta? Claro, yo les dije que el que vive en burbujas jamás podrá entender la situación de la gente, jamás. Y esas personas dicen que la culpa de los pobres es culpa de ellos mismos. Ah, sí, porque también ese es otro mantra, ¿no? De que la gente es pobre porque quiere. Imagínense, ¿no? La falta de oportunidades en el Ecuador es histórica. No, desde los huasipungos, desde allá viene que el dueño de la tierra, pues, era el dueño de todo, incluso era el dueño de los que trabajaban la tierra. Entonces hoy en día eso se ha trasladado a las grandes urbes, a las ciudades, donde hace falta, hay muchas cosas. Usted pasa por tiendas, por supermercados, por grandes conglomerados de venta de todo tipo de cosas, pero con los bolsillos vacíos. Entonces eso produce, pues, ansiedad, desasosiego, rabia muchas veces, y entonces eso hay que terminar con todo ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, pues, la gente prefirió, como en el pasado, la gente prefirió a un banquero, porque decía que, y esto pues se repite siempre, porque tenía plata. Se repite que el que tiene plata no roba, sí, pero no roba.
Entonces, Jaimito, estamos en una situación muy, muy, profe, muy complicada. Me quiero ir a otro tema, un poco personal. ¿Desde cuándo Carlos Torres Garcés se hizo progresista o nació progresista? Yo nací progresista. No, yo nací. Yo le dije, el otro día le comentaba que cuando yo fui por primera vez al colegio, cuando tenía... Usted viene de una familia humilde, ¿no? Absolutamente, yo me crié afortunadamente en esos tiempos cuando hacía falta en especies, sobraba el cariño, ¿no? Entonces íbamos sobreviviendo, íbamos sobrellevando las cosas, pero entonces en el primer año del colegio, yo estudié en el colegio Luis Tello, allí estaba en el centro de la ciudad, nosotros vivíamos en Las Palmas, nosotros En Esmeralda, pues la comida era escasa, hacía a tal punto que nos daban 20 centavos, 40 centavos, 20 para el 20 centavos de sucre. De sucre en ese tiempo. Para el pasaje de ida y 20 centavos para el de vuelta. Y entonces, ¿qué hacíamos un grupo de compañeros? Era más o menos unos 2 o 3 kilómetros que teníamos que caminar. Caminado. Íbamos caminando y en la mitad del camino había una señora que vendía guineos. Ya. Y comprábamos 6 guineos. ¿Ese era el desayuno o el almuerzo? Era el almuerzo, porque no sabíamos si en la casa iba a haber. Entonces en el almuerzo, ya nosotros íbamos preparados, ¿no? Por 20 centavos daban 6 guineos. Y como nosotros antes, las camisas eran con bolsillos sí o sí, entonces dos aquí, dos acá, íbamos comiendo. Y así nosotros todas las tardes cuando salíamos del colegio hacíamos eso. Pero no era ese el tema. Lo que quería decirle que... ¿Ese era el almuerzo? A propósito del progresismo, ¿no? Yo allí en el centro, en el Parque Central, había una biblioteca, no sé si todavía está, en Esmeraldas. Y allí llegaban libros de todos lados, digamos, revistas especialmente. Y entonces ahí aparecieron dos revistas. Una que tenía relación con un programa de los Estados Unidos que se llamaba Alianza por el Progreso. No sé si a usted le suena eso. Sí, sí me suena. Presidente Kennedy. Y la otra era una revista que tenía relación con cómo se iba desarrollando la salud y la educación en Cuba. Uh-huh. Pues a partir de allí... Yo estaba clarísimo en lo que tenía relación, cuál era mi sentimiento, cuál era mi pensamiento, depende, o sea, de esos dos, porque el un programa te regalaba leche en polvo y no sé qué para las escuelas. Uh-huh. Ese era el gran, no sé si regalaba. Ese era el proyecto de John F. Kennedy. De Alianza para el Progreso, que para los países pobres, los empobrecidos, mejor dicho, nosotros podíamos recibir del gobierno de los Estados Unidos ese producto, lo recibían las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y en cambio había el otro programa donde decía que la gente se educaba, que la gente avanzaba, que el deporte en ese momento era prioridad. Recuerda que Cuba fue potencia mundial durante muchísimos años en los Juegos Olímpicos. Profe, dice Javier Vanguera de Esmeraldas que ya no está la querida y vieja biblioteca municipal. ¡Qué maravilla era eso! No, mire, ni eso, ¿no? Ni... Ahí también consultaba yo mis libros. ¡Qué lindo recuerdo del palillo!, dice. Sí. Por acá sí. Pablo, perdón que sea malcriado, profesor. Pablo dice, preguntar al palillo cuántas veces le rompió la cabeza al ñato García. Dos veces. Pero después fuimos grandes amigos. Es decir, el que comprende, el que entiende el deporte sabe que cuando se defiende no debe haber violencia, por supuesto, ¿no? Quizás en una de ellas me superó el entusiasmo. Si volvieran a ser el Palillo Torres, ¿cómo sería en el fútbol? ¿Igual? Pues igual. Si tuviera la calidad que dicen que yo tenía, ¿no? Sí. Pues podría ser igual, ¿no? Pues yo quisiera. Y ya no hubiese roto cabezas, ¿no? Ahora es difícil, el VAR todo lo ve. Entonces yo tengo ese pensamiento progresista de toda mi vida. Yo jamás
he ido a una y he votado casi en todas las elecciones. Jamás yo he votado por un candidato que no sea progresista. He votado por los progresistas, los que en su discurso nos han engañado, nos han mentido, no, pero en su discurso digan que el pueblo por delante de todo, ¿no? La gente más pobre por delante de todo. Porque eso crea una sociedad más justa, pues una persona que pueda tener una vivienda, que pueda tener todos los servicios, no necesita, eso no es riqueza. Eso es un derecho que le asiste a todos los pobladores del mundo. Y nosotros sabemos que hay déficit de vivienda, y al haber déficit de vivienda, pues hay déficit de servicios públicos, de servicios sanitarios, que ese es uno de los grandes problemas. Y es uno de los grandes avances de la humanidad, porque cuando nosotros nacimos, la esperanza de vida no pasaba de 60 años. Pero, ¿cómo mejor? Ahora es 80, creo. ¿No? Ahora ya estamos en 76 años, me parece, aquí en el Ecuador, por lo menos. Entonces, uh-huh. La esperanza de vida creció porque los programas de salubridad se incrementaron, porque se potabilizó el agua. Todas esas cosas que... Y porque también hay algo que no se, de lo cual ya hablamos, que no se habla, ¿no? Pero que es la actividad física. Actividad física permite a la gente permanecer joven en el tiempo, pero por lo menos poder caminar erguido, que eso es muy importante para y tener una musculatura, cuando ya se es mayor, una musculatura fuerte que no le permita poder caer. A los niños disiparles, porque los niños tienen más energía que la tierra, es una cosa increíble. Por entonces, ¿cómo disipas todas esas energías? O te vas por el lado equivocado o te vas por el lado que corresponde a para una sociedad mejor, para que un día pueda ser un profesional de verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo se disipa? Dígame, ¿cómo disipan los chicos las energías cuando se quedan en sus casas? No, pues ya prácticamente... Entonces eso, para eso es el deporte, para eso es la actividad física, ¿no? Entonces hoy y van tenemos... a hacer cosas que no... Que, entonces yo sí le pido a Luisa González desde este espacio, si usted me permite, ¿no? Claro. Que tenga en cuenta una de las más importantes actividades que existe en cada nación, que es... desarrollar el deporte amateur, o sea, no desarrollar, pero colaborar para que a través de las asociaciones, de la organización del deporte que hay en el Ecuador, que tiene relación con el Estado, pues se le ponga muchísimo interés a esto, ¿no? Muchísimo interés, porque hoy en día que hay tantos problemas, pues es todavía mucho más importante esto, ¿no? Hay que darle la importancia que tiene a una actividad que no cuesta mucho, ¿no? Solo hay una buena infraestructura, que ya Ecuador la tiene, ojalá que no estén derribadas esas estructuras, ¿no? O si están, hay que recuperarlas. Hay que recuperarlas y ponerlas a que profesor, funcionen. En el país se practican, yo creo, aproximadamente 60 disciplinas deportivas. Disciplinas, sí. Para los que no tienen el conocimiento, 60 disciplinas deportivas. Creo que yo desde el programa que producía en algún momento para la televisión, hacía un programa del deporte amateur, decían, ¿no? Pero también es deporte de alto rendimiento. Y son deportes que tal vez nos han dado mucho más logros que el fútbol, con el respeto que se merece el fútbol. Porque no tenemos medallas olímpicas en fútbol. No. En otros deportes tenemos en el ciclismo, tenemos en marcha, tenemos en pesas. Y en otros deportes más hay muchas medallas. Hay campeones mundiales, campeones bolivarianos, olímpicos. Sudamericanos, olímpicos. Sí. Bueno, en fin. Y que esas disciplinas deportivas, si les prestamos más atención, vamos a seguir sumando más campeones. Claro, pues no. Lo que pasa es que eso, o sea... dándole la atención necesaria, pero no una atención de esa, dice, estamos atendiendo y... Pero esa atención debe ser no porque viene un gobierno ahora, resulta que ese gobierno que sale, que hizo un buen trabajo, viene el otro por bronca política, como lo hizo el sátrapa de Moreno, destruye todo.
Eso no se puede permitir, ya debe de quedar, no sé si en establecido claro, en la Constitución. Eso le decía, que eso tiene que ser una política de Estado, una ley orgánica de deportes que se puede modificar cuantas veces sea necesario cuando se trata de mejorar, pero podrías multiplicar por mucho esas medallas. No seremos los campeones olímpicos en el medallero, pero vamos a multiplicarlas. Y más chicos van a ingresar al mundo del deporte, al mundo de la actividad física. Por ejemplo, hoy tenemos medallas olímpicas en levantamiento de pesa, en ciclismo. Marcha. En marcha. Imagínense, y aquí tenemos, y porque con mucha inteligencia, con mucho cuidado, desarrollaron los centros de alto rendimiento, porque no es al azar que hicieron estos centros de alto rendimiento. Se invirtió mucho 200, en los deportistas olímpicos. Aproximadamente se han invertido 240 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que significa haber invertido 248 millones de dólares para que una persona, por no sé, por odio o por no sé cuál que le sucedió a este hombre, o seguramente le tiene odio a todo, ¿no? Porque pues repartir hospitales, dejar destruir carreteras, no tener medicinas en los hospitales, destruir todo lo que se compró como elementos tecnológicos que avanzábamos con la medicina. Y también, ya para terminar, destruir el deporte. Entonces, ahora se puede recuperar. Se puede recuperar y rápidamente, porque el 50 o el 60% de la actividad ya está realizada. O sea, la infraestructura ya está. Porque el deporte se compone de tres o cuatro elementos. El primero es la organización. La organización ya la tenemos. El segundo es la infraestructura. Infraestructura ya tiene el Ecuador. Claro. Destruido no se puede recuperar. El tercero es el talento humano que tenemos a millares. Y el cuarto es entrenadores. Entonces, con esos cuatro elementos, con toda seguridad, Ecuador no será potencia sudamericana, que ya estamos avanzando en fútbol, porque el fútbol invierte recursos. Pero en otros deportes sí, y posiblemente muchísimos niños y niñas podrían salir, podrían ser también deportistas de élites, ¿no? Esto tiene dos vertientes, la una es la educación y la otra es el deporte. Y entonces hay que retomar eso, pero urgente, esto es urgente. Debe ser política de Estado, ¿no? Yo siempre consideré que el deporte tiene que ser considerado como, al mismo nivel, el Estado tiene que considerar al mismo nivel que la salud y la educación. O sea, esos tres pilares, son tres pilares del desarrollo de los pueblos. Educación, salud y actividad física. Pero con otro gobierno, porque con el que tenemos creo que va a ser... Déjeme saludar, pues. Hay mucha gente saludar. Que está conectada y que lo está saludando desde la central, me dicen. Déjeme gracias saludar a Julio Ayala también. A nuestro director Ricardo Sánchez, a Julio Ayala, a Sandy Ayala, a Freddy Sotomayor. Son gente que convencidas de que estos proyectos... Ellos son gente humilde, pero son profesionales todos ellos. Y son gente humilde que activan todos los días por un Ecuador distinto. Y así hay miles de profesionales en todo el Ecuador que quieren que no solamente tener la posibilidad de un espacio remunerado, sino también pues desarrollar una sociedad, que se desarrolle una sociedad más justa, una sociedad que cuando no tiene una casa y después llega a tenerla, ya olvida de dónde vino, ¿no? Eso es lo más peligroso que ha existido en Ecuador, que la gente olvida de dónde vino.
Y entonces ya se acomoda en... Claro, se va a otra... Se pone en el centro y mira hacia arriba, ¿no? Jamás hacia abajo para saber, para no olvidar de dónde, profesor, carajo vinimos. Si lo más lindo en la vida es decir de dónde vengo, ¿no? Claro. Como es. Por ahí alguna vez me dijo este asambleísta que me amenazó, me dice, usted no es Esmeraldas. ¿Por qué? Era discutir con una persona... Le digo que usted no es Esmeraldas. Yo no soy de Esmeraldas. ¿Y cuál era el argumento? Porque se hizo un comentario aquí, ¿no? Yo sé lo que pasó. Entonces sí. Él quiso amenazarnos, nos amenazó que nos iba a demandar. ¿Y el cero no ser esmeraldeño que igual soy ecuatoriano, tenía? Bueno, yo soy nacido en Quilindé, Esmeralda. Yo sé que usted es de Esmeralda, soy de la provincia de Esmeralda. Tierra suya. Sí, usted es de la provincia, pues no. Ahora yo voy Castillo, voy a discriminar. Mi apellido es más afro que el suyo, profesor. No. Castillo, pues. ¿Y los Torres qué? Torres no tanto. Sí, por todos lados hay. Usted, los apellidos allí... Castillo de la Cruz. El otro día yo tengo un amigo que es también... Es como Pedrito Granja es angulo. Es también revolucionario, que él es Paul McMahon. Él es un no sé cómo decirle, ¿no? Poeta. Se ha dedicado a esto hace muchísimos años, ¿no? Y él... Hace unos meses eso salió en Facebook. Yo lo sigo porque es interesante todo lo que dice y hace. Y ahí sacó todos los apellidos de Esmeralda, de las familias esmeraldeñas. ¿Sí? Y ahí está Castillo también. Castillo, yo creo que está por el último. No, sí. Es que son apellidos españoles, pero los apellidos españoles están en todas las. ¿No? Entonces, saludar a mis compañeros de la casa de Marcela, ellos son gente que me acogió en su grupo y yo les dije a ellos, hoy día voy a hacer esto y me gustaría, si ustedes me permiten, tomar su nombre. Y estamos trabajando también, estamos realizando proyectos. Oiga, el tema de la prefectura del Guayas... Se va a retomar, creo, el proyecto de las escuelas de fútbol, ¿no? Bueno... Ese proyecto que lo abandonó la prefectura anterior. Sí. Yo, en la posesión de Marcela. De la prefecta Marcela Guiñaga. Ella habló de tres pilares de la masificación. Uno de ellos era las escuelas de fútbol de la prefectura en los 24 cantones de la provincia. Había otro que tenía relación con la cultura y el otro que dice, yo no lo conozco mucho, pero dice que era un proyecto extraordinariamente bueno, que era el de la equinoterapia. Ese proyecto también me parece que fue bien acertado por parte del ex prefecto Jimmy Jairala. Entonces, sé que hay grupos que están trabajando en eso. Nosotros también quisimos presentar un proyecto, pero se ha hecho un poco difícil, ¿no? Pero de todas maneras estamos... Empujando el carro. Sí, estamos intentando que nos reciban, porque nosotros no queremos vender nada. Eso ya de plano. No queremos vender el proyecto. Quieren ayudar, colaborar. Nosotros queremos colaborar porque yo sé que a este país le urge gente que no piense solamente en sacar ventaja. Entonces hemos hecho un proyecto. Como nosotros acá, pues profesor. Hemos hecho un proyecto con tres grandes, o sea, somos con dos grandes maestros. El uno es Dusan Draskovic y el otro es el profesor Dufer Alman. Un proyecto que abarca todos los problemas de la niñez, todos, desde la educación, inclusive hasta como un modelo de negocio después, si hay cracks que salen, maestros del fútbol, etc. Pero no hemos tenido la oportunidad de poder conversar con ellos, ¿no? Esperemos que en algún momento nos reciban, conversar, porque... Ya le digo, esta gente, los de la casa de Marcela, quiere solo eso. ¿No?
ayudar a sus hijos de ahí, a sus hijos, a los hijos de los vecinos, a todos, a los niños que viven, y a los jóvenes, niñas y niñas y jóvenes que viven en esos sectores, los sectores más deprimidos, a que desde el barrio puede haber deporte, no puede haber actividad física solamente yendo a la Pérez Perazo o al Azamane. No, tiene que estar en el barrio todo, ¿no? Alguna vez alguien me daba una idea, ¿no? ¿Cómo erradicar la violencia en los sectores populares? Y esa persona me decía, mira Jaime, tranquilamente se puede hacer un ring de boxeo en cualquier esquina, en una plataforma, y ese armas un campeonato local acá en Guayaquil. Una semana estás en el Guasmo Sur, sí. Otra semana te vas con ese mismo ring que lo vas, sí, moviendo, lo mueves, ¿no? Te vas a otra cooperativa y armas un campeonato de boxeo, mis primeros guantes, supongamos, así se llama un campeonato en la Asociación Provincial de Boxeo. Sí. Me llevo a los mercados que son gente, sí, que hay gente, mucho. Mire, en todas las actividades deportivas, en todas las disciplinas, hay gente que trabajaría con la juventud, pero... Que les encanta. Porque ellos son parte de eso, porque aman esos deportes. Entonces, como yo soy, amo al fútbol, y me duele cuando yo veo niños, o cuando yo veo que salen uno y otros se quedan. No puede ser eso, tiene que dar oportunidad para a todos. Porque hay muchísimos que más se quedan que los que avanzan. Uh-huh. Pero se quedan porque no tienen el centavo, primero para viajar hasta allí, y después para pagar la pensión que cuesta una escuela particular. No, porque si usted lo lleva a Emelec o Barcelona, profesor, pues no le dan una posibilidad. Que ganan $300, sí, y que muchos de esos $300 tienen que compartirlos con los deportistas porque no tienen para el bus o darles un agua. Pero esa gente lo hace porque les gusta, les nace estar en esa actividad aunque no están ganando dinero. Sí, entonces cuando que yo creo, ¿no?, desde mi punto de vista, que el gobierno, todo lo que significa el gobierno, ¿no? Hablo de alcaldías, prefecturas, Ministerio de Deporte, tiene que involucrarse en esta actividad. No puede ser que unos tengan ciertas preocupaciones, a veces solamente por política, y otros no las tengan. Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿qué le interesa al Ministerio de Salud? ¿Tener los hospitales llenos o vacíos, ¿no?, de la salud pública? ¿Vacío? ¿No? Con menos personas enfermas, ¿no? Claro. ¿Qué le conviene al Ministerio de Bienestar Social? ¿Que haya delincuentes en la calle o que haya niños en las escuelas? Bueno, esta es una herramienta que no es todo, ¿no? Pero es una herramienta que permite alejar a muchísimos de esos niños, porque hay que empezar con la niñez, hay que empezar a los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 11 años, allí es donde usted desarrolla después caracteres. Profesor, Sandra Ayudín Ayala Marcillo dice, viva, felicidades, estimado Carlitos Torres Garcés, estamos presentes en la central política. Tiene usted una barra completa el día de hoy, profesor. Mesías Pani se hizo miembro diamante de Ecuador en directo. Gracias, Mesías. Julio Ayala, gracias por los aportes que ha hecho, aunque el último lo canceló, pero muchísimas gracias por ayudarnos a este medio independiente que no tiene pauta y que nosotros lo que hacemos, lo hacemos también por amor al arte muchas veces, y a veces sacando de donde no hay para sostener el proyecto. Profesor, ya en la recta final, porque ya nos hemos pasado y el tiempo ha ido rápido. A mí me gusta esta parte final, porque cuando yo hablo de deporte, pues mi síntesis no existe. O sea, no puedo, porque de una cosa puedo pasar a otra, sí, fácilmente. Sí. ¿No? Y eso que no estoy hablando del deporte, del fútbol, estoy hablando de sociedad. Claro. Estoy hablando de enlazar, interactuar entre la política y el deporte. Eso es, pero no el deporte profesional, sino de la actividad. La gente tiene que volver a los parques. Se piensa, por ejemplo, la gente que está manejando esto, se piensa que un niño necesita
efectivamente necesita campos de espacio, ¿no? Pero en un parque también se puede desarrollar deportes. Solo necesito un balón, dos balones, tres balones, 10 balones, un balón para cada niño que esté allí. Y usted allí, como en Estados Unidos hace años se implementó esto del básquet en la calle, ¿no? Que jugaban tres contra tres, y eso fue extraordinario. Y iban a los barrios más deprimidos. Y eso fue extraordinario. Y salieron muchísimos basquetbolistas, maestros. ¿Usted se acuerda que en Guayaquil hace muchísimos años, para las fiestas de julio y octubre, se armaban los campeonatos? Ya sí. No se ve, ¿no? Sí, hay que recuperar la memoria de los barrios. La memoria de, de los barrios, viendo jugar a sus hijos, un barrio con otro barrio. Uh-huh. Con reglamento, por supuesto. Y eso es una integración, pero multitudinaria. Porque yo mismo desde las calles a veces estaban cerradas. En mi infancia la viví, pero no es necesario. Era hermoso. Pero ahora hay espacios que los municipios de los diferentes lugares del país han desarrollado. Pero si lo desarrollan un día, ¿se puede permitir? Pues, no, pues esto es que... Es cuestión de voluntad política. Sí, 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 todo es planificado. Si hay voluntad política, entonces se arma una planificación de tal manera que perdure en el tiempo. No importa quién sea el alcalde, el prefecto, el presidente. No importa eso. Eso tiene que quedar para siempre. Uh-huh. Y entonces vamos a ver cómo nuestro país, profesor, va a desarrollarse, va a crecer en ese aspecto. Octavio Villacreces también lo está viendo. Salúdelo, Octavio, al famoso guineo. Hola, Octavio, ¿qué? Es un placer, mi querido compañero, es un placer pues que usted me salude, pues es inspirador también, Octavio. De gente que lo conoce. Sí. Profe, ya al tema político, una pregunta más. ¿Qué criterio merece que la candidata de la Revolución Ciudadana diga que su principal asesor va a ser el expresidente Rafael Correa? Extraordinario. Pero cómo no, si Rafael Correa está asesorando a otros gobiernos en este instante. Uh-huh. Y cómo no querer asesorar al gobierno de donde él no es parte en este momento por su situación, ¿no? Uh-huh. Pero a la gente que es parte de su proyecto político, ¿no? Pero ese es el mejor asesor que puede tener, pues si yo, por ejemplo, soy entrenador. Y me dice Guardiola va a ser su asesor. Es que Rafael Correa es Guardiola. El Pep Guardiola de Ecuador. Sí, él es un tipo extraordinariamente inteligente y además tiene muchísima experiencia en los problemas del Estado, ¿no? En la economía, en lo social, en lo político, en todo. ¿Cómo no va a decir Luisa González si yo apoyo? No porque yo la sigo, porque yo tengo mi pensamiento progresista, pero ¿cómo negar eso, dígame? Que él ha sido es un expresidente que durante 10 años le dio al Ecuador una autoestima que jamás el pueblo ecuatoriano había tenido. Hoy estamos todos caídos, todos deprimidos. Mire, ¿sabe cuál es la mayor satisfacción de la gente hoy en día? Los veteranos se están quedando, o sea, las personas mayores están quedándose en sus casas y los jóvenes están emigrando. Y esa es su satisfacción. Y dicen, afortunadamente mi hijo no, ya se fue. Por la falta de trabajo y por la falta de todo. Por la falta de todo, no solamente el presente, sino... No hay futuro. No profesionales, gente profesional que mira un poco hacia adelante y la visión se le cierra, porque su visión, en vez de ampliar su visión de periférica, se cierra porque no hay senda que transitar, no hay camino que caminar. Todo está cooptado. Ecuador está terminado. Si es que no hay un cambio el 20 de agosto, esto será terrible, será peor, la gente llorará. Yo hace dos días estuve con un amigo que equivocadamente pensaba que yo estaba en unos proyectos y lloraba él de contarme su situación, ¿no?
Me dolió en el alma ver un amigo, que una persona que ha tenido y que tiene y que tenía lágrimas en los ojos, porque la situación lamentablemente para él es una situación gravísima, y así como él, la mayoría de las familias ecuatorianas. Byron Andrade dice: soy barcelonista, pero el profesor Carlos Torres se merece mi respeto antes que Isidro Romero. Vea cómo lo describe. Bueno, yo jugué en Barcelona también, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Jugué en Barcelona 3 años. Pero usted es emelecista. Fuimos bicampeones. Digamos, a mí me gusta Emelec. Pero si Barcelona juega bien. Pero yo sigo a Barcelona. Anoche estaba sufriendo con Barcelona. Porque estuvo, bueno, los dos partidos estuvieron. ¿Usted se identifica con el buen fútbol? Yo me identifico, pero sí, yo soy socio de Emelec. Yo estuve en una lista para las elecciones que fueron en el mes de, no me recuerdo, creo que octubre del año pasado o noviembre, no recuerdo, pero yo estuve allí presente, ¿no? Profe, Julio Ayala dice: el proyecto deportivo y social del profe Carlos Torres y su equipo Dusan Draskovic, Dufer Alman, va a sacar adelante a la niñez y juventud del país. Ojalá que se pueda concretar. Desde ya le deseo lo mejor si es que se concreta, profesor, y cuente con nuestro apoyo para difundir el proyecto Es cierto, porque los proyectos no solamente sirven para esto, ¿no?, sino que ayudan a dar trabajo y la gente, y con trabajo se dinamiza la economía. Profe, hay un excelente profesional también que debe conocerlo usted. Antonio Chico Rodríguez fue campeón bolivariano. Chico Rodríguez, sí, él, claro, somos amigos. Él me ayudó alguna vez con alguna rehabilitación, porque él tiene un centro de rehabilitación. Claro, y es un gran planificador también del deporte. Él fue parte de... Viceministro. Fue viceministro y también estuvo terciando para las elecciones de la universidad, me parece. Sí, sí, fue candidato a rector, PhD en cultura física. Creo que es uno de los primeros PhD. Chico, un abrazo, sí, un saludo afectuoso, ¿no? Siempre pues estamos, aunque no nos vemos, pero en nuestros corazones siempre están presentes. Profe, ya esta sí es la última. ¿Usted se siente un borrego más? Yo soy un borreguito. Lo más lindo que hay en esta vida son las ovejitas. Porque qué lindo, a los revolucionarios... Son unos bellos animales, sí, unos bellos animales. ¿No? Sí, pero... Son hermosos, tienen un rostro... usted, no sé si usted se da cuenta, un rostro tan tierno. Uh-huh. Y yo me identifico con eso. Yo no sé si mi rostro es tierno, pero yo me identifico con esa ternura. Y la mejor publicidad que le pudieran hacer a la revolución. Y ¿sabes qué? Lo que llama la atención es que esa campaña que le hicieron con el fin de estigmatizar... Ahora están enojados, porque ¿cómo se puede considerar usted así? Pero si ustedes mismos nos dijeron que éramos esto. Pero es que nos identificaron con uno de los animales más hermosos que existen. Que no es un problema de dar carne a la gente, sino de dar abrigo. Sí, extraordinario. Sí, sí. Cada una vez al año, creo, dan abrigos para que la gente no se muera de frío. Es extraordinario. Mire, eso tiene también como una connotación, ¿no? Para que no te mueras de frío, pues vota por los borreguitos. Los borreguitos que se han multiplicado. Ahora, la estrategia que ha hecho Vinicio Alvarado me parece extraordinaria, sí, ¿no? Sí, sí. Utilizar esa campaña que fue una manera como de estigmatizar a los correístas, la han utilizado de una manera positiva. No, ha salido pero espectacular. La verdad que hay que felicitarlo. Ya no dicen son borregos ya. Bueno, Alvarado siempre ha sido un innovador, extraordinariamente creativo. Entonces, y ha aprovechado esta circunstancia para y esto ya se queda allí en la historia, ¿no? Sí. Y ya nadie podrá quitarnos eso. Y ahora los otros ya no querrán decirnos por eso. Por ahí hay un candidato que dice: somos gente buena, pero anda con 10 guardaespaldas, 10 policías, con dinero del Estado. Del Estado, sí. Pagados por nosotros. No, yo creo que la gente ya sabe que hay algunos impresentables que no pueden ser que son candidatos, pero que no pueden ni siquiera acercarse a ser presidente, porque no lo merecen por un lado, y por otro lado porque va a ser
va a ser la continuación del que ya se va, ¿no? Que ya no lo queremos ni nombrar. Profesor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros en este espacio. La verdad que ha sido una entrevista bastante interesante, fuera de lo común. Hemos hablado de la política, hemos hablado del deporte, y ojalá las cosas cambien para este país, profesor. Pues eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? No solamente por nosotros, porque la gente a veces piensa que cuando uno hace algo como o dice algo como lo que estamos hablando, como lo que hemos compartido esta mañana, es por un interés personal, no, por lo menos desde mi visión de la vida. Yo cada vez que intento decir algo, lo hago porque el Ecuador necesita, las familias ecuatorianas necesitan vivir mejor. No solamente unas cuantas familias, todas las familias todos. Ecuatorianas. Que todos los niños, que todas esas personas humildes tengan sus tres que comidas. Que todos los niños empiecen a desarrollar su visión de la vida, ¿no? Tengan la educación, las tres comidas. Sí, todo lo que... Y vivir que, con dignidad. Sí, y todo lo que necesitan. Y la recreación y el deporte que son parte, que incluso... La Constitución, en el artículo, creo, el artículo 54, 44, 45 de la Constitución, habla sobre el derecho de los niños. Y allí dice que tienen derecho, entre otras cosas, al ocio, a la recreación y al deporte. Profe, gracias. Ha sido el profesor Carlos Torres Garcés. Técnico de fútbol, periodista, analista político. Usted es un analista político, diplomático también. No, yo no puedo ser analista político porque solo hablo de forma general. No, también analiza la política, profesor. Pero general, no puedo. Pero cuando hablo de fútbol sí puedo. Pero sí tiene buen análisis político, profesor. Ah, bueno, de tantos años viendo... Pues algo se aprende. Tanto así que cuando lo he tenido como entrevistado, ha tenido una gran cantidad de gente que lo ha reproducido. Claro, porque es que yo creo que cuál podría ser la razón. Es que la gente ve a los futbolistas, exfutbolistas como salvajes. Y yo afortunadamente, pues... Una persona muy culta. Me he cultivado en la vida. Es verdad. Gracias al profesor.